Dos exgerentes de una entidad bancaria, tres cabecillas y siete personas que habrían facilitado sus nombres para el cobro de los dineros serán judicializados. En un operativo nacional, en el marco del plan Bolsillo de Cristal, Cero Tolerancia contra la Corrupción, de la Fiscalía General de la Nación, miembros del CTI de la institución capturaron 12 personas, entre ellos dos exgerentes de una entidad bancaria y tres cabecillas, por el hurto de más de 4 mil millones de pesos de dinero del Estado en el puerto de Buenaventura. Las diligencias judiciales se llevaron a cabo en los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, Meta y Quindío, luego de que la Fiscalía pudiera establecer la existencia de una estructura criminal que se apoderó de más de 4.300 millones de pesos de cuentas de Industria y Comercio y del impuesto predial del puesto sobre el Pacífico colombiano. Según la Fiscalía, habrían falsificado firmas que estaban autorizadas para el pago del dinero, las cuales habrían sido plasmadas en órdenes de pago que habrían sido hurtadas de la Alcaldía Municipal de Buenaventura. Con dichas órdenes solicitaban cheques de gerencia a la entidad bancaria a nombre de diferentes personas que habían sido reclutadas previamente para el ilícito. Los cheques se habrían girado violando los protocolos del banco y condiciones de manejo de las cuentas, al parecer por personal interno. La fiscalía determinó que tres personas que ya están en el puerto de Buenaventura serían los encargados de coordinar los ilícitos desde el Meta, Valle del Cauca y Quindío. Según lo manifestado por las autoridades, habrían utilizado a familiares, amigos y conocidos para extraer dichos montos.